Sí, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor. Le reitero así mi agradecimiento de parte así de Fati, mío, de los alumnos y también de nuestra institución educativa. Usted va a ser nuestro ponente estrella en este momento, en este classroom. Y ahora voy a leerles una pequeña reseña de nuestro invitado, que es el doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo. Y ahora sí es momento, doctor, de pararse el cuello, por favor, ya lo sabe. Entonces, el doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo, su experiencia, currículum, la verdad vale oro, es una persona 100% especialista en su tema. Y dice que es licenciado en economía por la Universidad de Southwestern en Texas, en Estados Unidos. Es maestro en dirección internacional por el ITAM, así también es maestro en gestión de sistemas de seguridad social por la Universidad de Alcalá, España. También es doctorado en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el 2016 publicó su libro Drogas, Caminos hacia la Legalización. Libro con el cual obtuvo el premio Marcos Kaplan 2015 a la mejor tesis doctoral en Derecho y Ciencias Sociales de la UNAM. Ha también publicado artículos y ensayos en diarios como El Financiero, El Economista, Reforma y Milenio, así también como en algunas publicaciones internacionales. Actualmente dirige Equivernus AC, programa de Grupo Salinas que detecta e impulsa liderazgos juveniles en las 32 entidades del país. Pues bienvenido, doctor. Le dejamos los micrófonos y los reflectores para que usted nos comente y sobre todo nos comparta su tema de investigación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por invitarme nuevamente a esta sesión, que creo que es la 31 de este importantísimo evento. Saludo a los estudiantes, a las estudiantes que me están escuchando. Y pues como ya se comentaba, al igual que ustedes, siempre he tenido el gusanito de la investigación, de ahondar en ciertos temas. Y este fue el caso del tema de las drogas, un tema que pues para un país como México es, para el mundo en general, pero México sufre mucho con este fenómeno, fenómeno que con el que la humanidad ha convivido desde que pisamos la tierra. Las drogas han estado siempre entre nosotros, y me refiero básicamente a las tres plantas principales. Hay por supuesto raíces y hongos, pero sobre todo me refiero en esta investigación a lo que es la cannabis o marihuana, lo que es la coca y lo que es la amapola de la que se extrae el opio, los opiáceos. Son plantas, insisto, con las que los seres humanos hemos convivido, las hemos utilizado de distintas maneras, sobre todo para cuestiones medicinales y también para ceremonias religiosas, para ceremonias de todo tipo. Incluso para diversión. Y la relación que los seres humanos hemos tenido con las drogas, insisto, no ha sido fácil. Y de hace unos 120 años para acá, se vino edificando un sistema prohibicionista que nace particularmente en los Estados Unidos y que ha ido poco a poco creciendo. Hoy alcanza a 180 países que tienen algún nivel de prohibición respecto de la siembra, procesamiento y consumo de drogas, en lo que se ha convertido en una estructura jurídica internacional solo superada por la que toca el tema de los derechos humanos. Es decir, ha sido un éxito legislativo de corte internacional lo que ha sucedido con las drogas. Entonces, me di a la tarea en este doctorado por investigación. A entrarle al tema, y de esa investigación surgió un libro que ustedes están viendo ahí probablemente pueden ver ya en pantalla, que se llama Drogas, Caminos hacia la Legalización. Y porque tenemos muy poco tiempo, me voy a ir rápidamente a lo que son las conclusiones, de esta investigación, tratando de dejar el mayor tiempo posible para sus preguntas. Entonces, el libro básicamente tiene tres grandes apartados. Primero,
hace un recorrido por la historia de este prohibicionismo y llego a la conclusión de que los objetivos de estas convenciones de Naciones Unidas sobre drogas no se han cumplido. ¿Cuáles son estos objetivos? Son básicamente dos. Primero, y muy importante, y presten atención porque este es un tema importante, el primer objetivo de estas convenciones es que estas sustancias estupefacientes y psicotrópicos estén disponibles para todo ser humano en el planeta para cuestiones de salud. Como ustedes saben, todos los analgésicos, o sea, es decir, todo lo que nos quita el dolor, todos los ansiolíticos y los antidepresivos se fabrican a partir de estas tres plantas, de la amapola, de la coca y de la cannabis. De tal manera que el primer objetivo es reconocer que estas plantas, estas sustancias alivian el dolor y que las necesitamos para atender nuestra salud. Y el segundo objetivo es erradicar cualquier uso que no sea médico o científico. En otras palabras, los usos recreativos o los usos lúdicos. Si ustedes analizan las estadísticas que quieran analizar, en el libro hay muchísima estadística, se van a dar cuenta que estos dos objetivos ni se han cumplido y estamos, de hecho, lejos de que se cumplan. Para darles un dato que a mí me parece impresionante, el 17% de la población del mundo consume el 85% de las medicinas ansiolíticas, analgésicas y antidepresivas. Es decir, los países ricos son los que tienen acceso a estas medicinas y amplísimas regiones del mundo no tienen manera de curarse un dolor de muelas, de tener acceso a un analgésico de los más simples que queramos. Pocos nos damos cuenta que cuando vamos al dentista y nos inyectan hilocaína en la encía para dormirnos y podernos extraer una muela o hacer una endodoncia, pues esa hilocaína es un producto que deriva de la coca. Entonces, ese objetivo no se ha cumplido. Y por supuesto el otro en el que México sufre todos los días, el tema de erradicar los mercados recreativos de droga, donde están involucrado el crimen organizado, por supuesto, pues tampoco parece estar cediendo a este tipo de leyes de tipo prohibicionista. La segunda parte del libro, pues, intenta señalar por qué no funcionan estas leyes, por qué estas convenciones internacionales no están sirviendo para cumplir los objetivos, y al final del libro intento pues señalar algunas ideas de por dónde se podría construir un nuevo paradigma que nos permita convivir de mejor manera con las drogas, partiendo de algo fundamental y que lo desarrollo en el libro. Tan estoy en contra del prohibicionismo absoluto como estoy en contra del liberalismo absoluto. No se trata de liberar este mercado, se trata de regularlo de una manera más inteligente, de tal manera que como adultos responsables podamos tener una relación distinta con las drogas e identificar usos o abusos de las sustancias que pudieran generar problemas de salud, desde una perspectiva de salud sanitaria y no desde una perspectiva tan punitiva, tan coercitiva, tan criminalizadora, tanto de las sustancias como de las personas que deciden utilizarlo. Bueno, entonces les decía yo, vamos a ir a 6-7 conclusiones muy rápido para entonces ya dejar a ustedes que hagan preguntas. Primero, como ya les decía, no se han cumplido los objetivos porque los estupefacientes y sustancias psicotrópicas no están a la disposición de toda persona para fines medicinales. Y segundo, los usos distintos, lejos de haberse erradicado, han crecido. Segunda conclusión, este sistema prohibicionista entregó al crimen organizado el mercado de los usos indebidos, generándose externalidades sociales negativas muy costosas para países como México, corrupción, violencia, todo lo que ustedes conocen que nos ha pasado. Todo mercado que se intenta prohibir de plumazo por una ley, lo que genera es un mercado negro, un mercado por debajo de la mesa, llámenle alcohol, tabaco, sexo servicio, todo lo que se intenta prohibir, lo que hay, cuando hay demanda de esos bienes o servicios, pues siempre habrá, y casi siempre es el crimen organizado quien esté dispuesto a ofrecer, a generar la oferta para ese consumo que lo está demandando. Tercer conclusión,
¿Quiénes son los beneficiarios de este sistema prohibicionista que, como les digo, tiene alrededor de 110 años que se empezó a gestar? Pues, por un lado, el crimen organizado, que gestiona un mercado poderosísimo, el de las drogas, las agencias y aparatos públicos encargados de su aplicación, la DEA, aduanas, policías de todo tipo, el ejército. O sea, hay agencias por todo el mundo dedicadas a andar persiguiendo las drogas, que cuestan mucho y que viven de esa guerra contra las drogas. Y tercero, las industrias farmacéutica y armamentista. ¿Armamentista por qué? Porque le vende armas igual a los malos que a los buenos. Y la industria farmacéutica, este también es un elemento importante sobre el cual los invito a reflexionar. Resulta que las únicas industrias, las únicas personas morales que pueden adquirir, bueno, sembrar y adquirir amapola, opio, coca y cannabis, es la industria farmacéutica. Por ejemplo, hay alrededor de 17, 18 países que están autorizados, que tienen autorización para sembrar amapola legalmente. Los invito a meterse a la página de francopia.com y van a ver la empresa francesa que se dedica a sembrar amapola para producir morfina y una serie de analgésicos que todos hemos comprado o que conocemos personas que compran ese tipo de analgésicos y que, insisto, es un negocio en donde la industria farmacéutica tiene el absoluto control, el monopolio del acceso a esas sustancias, a la amapola, a la coca y a la cannabis. Cuarto, la falta de efectividad del sistema normativo, y aquí no me detengo mucho porque esta es la parte como más técnica, jurídica de la investigación, es porque estas leyes, estas convenciones de Naciones Unidas en materia de drogas, de las cuales México es parte, están llenas de constataciones de verdad sustentadas en juicios a priori y en dogmas, es decir, en creencias. Porque yo creo que las drogas le causan un daño moral a la sociedad, se legisla. Segundo, hay problemas con las condiciones operativas del sistema. Están conflictuadas estas leyes de drogas con los derechos humanos, como ya señaló la Corte, la Suprema Corte en México. El derecho al desarrollo de la libre personalidad choca con esta prohibición a consumir cannabis, por ejemplo. Por eso se está ahora legislando para en materia de cannabis. Y, insisto, los intereses de la industria farmacéutica a la que el prohibicionismo le genera un gran negocio. Entonces, la industria farmacéutica es la primera que no quiere que cambie la legislación en materia de drogas. Quinto y muy importante, existen propuestas de cambio al sistema prohibicionista que ya se están haciendo realidad en varios países del mundo, incluso en Estados Unidos, en varios estados de la Unión Americana, han sucedido y están sucediendo estos cambios. Y aquí no me tengo mucho, aquí hay unas propuestas de cambio de hacia dónde está yendo, que son básicamente tres caminos los que están tomando los países, que es tolerar el consumo y o la posesión de drogas, regular el mercado de la cannabis, que es obviamente el eslabón más débil de toda la regulación, por lo inocua, por el poco daño que hace en términos de si la comparamos con el tabaco o con el alcohol, la marihuana, es varios estudios serios que han hecho, que se han hecho en el mundo, es mucho menos adictiva que el alcohol o que el tabaco, y sin embargo se le da un tratamiento equiparable al de las drogas más fuertes y más peligrosas. Y tercero, desregular para regular mejor. Esto es entender que cada país vive de manera distinta el tema de las drogas y que intentar aplicar una regulación pareja a todo el planeta no tiene sentido, que sería mejor que cada país, en función de su cultura, su situación geográfica, el tipo de mercados que tiene, pues regule de la manera que se logre el mayor beneficio para la sociedad y que se reduzca al mínimo posible el perjuicio. Y déjenme ver porque ya no me deja hacer este cambio de página. ¿Lo puede controlar usted su presentación, doctor, o le pedimos a Cire que nos haga el favor? Pues si me cambia la lámina, por alguna razón no estoy pudiendo cambiar la lámina. Gracias. Cire, si nos cambias la lámina del doctor, por favor, la siguiente diapositiva.
Ella tiene el control. Me tienen que ceder el control. Sí, ya lo hice, ya me salió la ventanita y ya lo hice. La otra es de dejar de compartir y volver a compartir, ¿no? A ver si así se... es. Sí, sí. A ver. Va de nuez. Creo que ahí estamos, ¿no? Estamos sí. Viendo la de conclusiones. Sí, pero ahí está. Ahí está, listo. Sexta conclusión. Está silenciado. Sí, no se escucha, Cire. ¿Le puedes activar el micrófono, por favor? Ya estoy. Gracias. Las últimas dos conclusiones, sexta. Sería conveniente, desde mi punto de vista, dejar de preguntarnos por qué y para qué consume drogas las personas que deciden consumirlo. Es decir, abandonar el objetivo de erradicar el mercado de drogas distinta al médico o al científico. Digamos, con esta, a través de este cristal moralista o que enjuicia y etiqueta a las personas que deciden consumir, es decir, dejar de enjuiciar a partir de... Se desactivó el micrófono. ¿Dónde, cómo, dónde y qué se consume y qué debemos hacer para que las personas que decidan consumir lo hagan de manera segura, que no dañe a terceras personas y que tampoco se dañen a ellos mismos? Y por último, la séptima conclusión es, pues, observar lo que está pasando en el mundo. Y México no puede hacerse, no puede voltearse para otro lado. Es decir, estamos yendo, si ven en este eje, en el eje de las X, de un prohibicionismo hacia la regulación de uso recreativo, y en el eje de las Y, abajo tenemos erradicar los usos o fines no médicos, que es donde estamos ahora, y caminar hacia la salud, una perspectiva de salud y seguridad de las personas. Y ahí se puede ver en esta flecha cómo se han ido moviendo los países, algunos estados de la Unión Americana, hacia el cuadrante, digamos, superior derecho, es decir, a una regulación del uso recreativo con una perspectiva de salud y seguridad. ¿Y dónde están algunos países todavía, como Cuba, China, los países islámicos, que siguen estancados o siguen estacionados en este cuadrante izquierdo inferior, en donde lo que domina es el prohibicionismo y la idea de erradicar los usos recreativos, o como se dice, no médicos o científicos? Yo lo que creo es que hay que caminar hacia lo que dice Michael Harrington, hacia un gradualismo visionario, es decir, un proceso de cambio transicional y evolutivo, no revolucionario, no de golpe, pero sí creo que un país como México debe ir dando pasos, ensayo, error, hacia un modelo de regulación propio para México que nos dé como resultado menos daños colaterales y una mejor relación como sociedad con las drogas, entendiendo lo peligrosas que pueden ser, pero también entendiendo que el prohibicionismo absoluto y las guerras contra las drogas lo único que están generando es más violencia y no están disminuyendo el consumo de las sustancias. Y termino con buenas noticias desde el punto de vista, es decir, lo que ha estado pasando en el Congreso de la Unión a partir de esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde en efecto le fue entregando amparos a personas que los tramitaron ejerciendo su derecho a poder consumir cannabis. Y entonces el Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordena a la Cámara de Diputados modificar el Código Penal y la Ley de Salud para que las personas puedan ejercer el derecho al libre desarrollo de su personalidad, es decir, a consumir cannabis sin ser criminalizados. Hoy por hoy, la minuta está ya en el Senado de la República para crear la ley que va a regular el uso de la cannabis. ¿Cuáles son los fines que está autorizando esta reforma?
cuatro fines: el uso recreativo, con la posibilidad de que las personas puedan tener 6 plantas en su domicilio. Si viven 2 o más adultos en la vivienda, pueden tener hasta 8 plantas. También se abre la posibilidad de estos clubes canábicos, el uso compartido en asociaciones, grupos de 2 a 20 personas que puedan organizarse en una asociación civil para consumir, digamos, recreativamente en un lugar específico. Y tercero, el uso comercial, es decir, que pueda haber establecimientos comerciales que puedan vender productos fabricados a partir de la cannabis, tanto con THC como sin THC. THC es la sustancia psicoactiva. Y, por supuesto, se autorizan los otros 3 fines de investigación: el médico, farmacéutico o paliativo, y el uso industrial. Y se habla de ahí de 5 tipos de licencias que se van a poder tramitar y obtener: licencias para cultivo, para transformación, para comercialización, para exportación o importación y para investigación. Y algo muy importante, se reforma el Código Penal de tal manera que hoy por hoy una persona puede portar hasta 5 gramos de marihuana sin ser sancionado. Esto se amplía hasta 28 gramos para no ser sancionado. Y de 28 gramos a 200 gramos no es cárcel, sino que es una multa de 60 a 100 veces la unidad de medida, la UMA. Y entonces, sí, a partir de 200 gramos de posesión de marihuana, se considera narcomanudeo o narcotráfico y sigue siendo penado con cárcel poseer o transportar sin licencia o sin autorización más de 200 gramos de cannabis. Es una ley polémica. No a todas las organizaciones de la sociedad civil que han empujado estas reformas les gustó, porque sigue habiendo cierta intromisión del Estado en nuestros hogares, ¿no? Es decir, ¿cómo van a saber si tengo 4, 5, 6 plantas? ¿Se van a meter a mi casa a verificar? El tema este de la aportación sigue dejando un espacio gris para la extorsión por parte de agentes de la policía o ministerios públicos, sobre todo a personas de escasos recursos. En fin, es polémica, pero desde mi punto de vista, y con esto termino, es un paso en el sentido correcto. Yo creo que ustedes, la generación que les corresponde a ustedes, seguramente darán mejores y pasos más audaces hacia una nueva legislación en materia de drogas que, insisto, genere menos daño, menos dolor, menos derramamiento de sangre, como sucede hoy en día. Y con esto termino y espero nos dé tiempo de algunas preguntas y respuestas. Claro que sí, doctor, es nuestro momento de preguntas y respuestas. El chico que quiera participar haciéndole alguna respuesta, teniendo alguna cuestión para el doctor, únicamente levante la manito virtual y ya nosotros les abrimos el micro. Ya tenemos a Jan. Entonces, voy a abrirte el micro y también, por favor, abres tu cámara. Sí, buenos días. Yo tenía una pregunta sobre los efectos secundarios de esta legalización. ¿Usted no piensa que sería demasiado peligroso dejar que la marihuana circule libremente por las calles? O sea, sabiendo que, pues, a pesar de que no es una sustancia extremadamente peligrosa, si la comparamos a otras drogas, puede generar algunos efectos secundarios si se empieza a consumir a una edad corta. Gracias ya por la pregunta, y te la respondo en 2 vertientes. Una, primero, yo creo, por cómo está quedando la legislación, que no va a estar la cannabis, la marihuana, más disponible de lo que ya está hoy, ¿no? Ustedes me podrán contradecir, pero desde mi punto de vista, hoy es relativamente fácil tener acceso a la cannabis. El problema es que no sabemos la calidad, no sabemos qué estamos ingiriendo. Es decir, yo creo que no va a haber, digamos, no va a haber cannabis en cualquier Oxxo, ni en cualquier tienda de conveniencia, ni va a estar en cualquier esquina, no más de lo que ya está hoy.
va a haber la opción de acudir a un mercado regulado, insisto, muy regulado, en donde va a haber ciertos lugares donde van a poder vender esta sustancia, y el consumidor que le guste consumir cannabis, pues creo que va a tener la opción de saber qué está consumiendo, de qué calidad, qué empresa es la que la está fabricando. Entonces, digamos, yo no creo que vaya a haber esta ola que nos inunde de cannabis a la sociedad por todos lados. Creo que simplemente se va a generar una oferta regulada, mucho más sana, para quienes decidan, en ejercicio de su derecho, que así está en nuestra Constitución, de consumir cannabis. Y segundo, es muy importante porque algunas personas se van con la finta de que con esta regulación se va a acabar con el crimen organizado. Y eso no es así, Jan. De hecho, en ningún lado se ha podido probar una relación causal entre regular las drogas y el combate al crimen organizado. El Estado mexicano tendrá que seguir luchando contra los grupos criminales. Lo único que va a pasar es que les va a quitar una parte del mercado, les va a restar cierta potencia económica, o sea, les va a quitar un poco de dinero de sus bolsillos, pero va a tener que seguir luchando contra el crimen organizado con más fuerza, ¿no? Es decir, esta no es una varita mágica para acabar con el crimen organizado, y al contrario, habría que prever, una vez que sientan esta disminución en su negocio, a qué otros negocios ilícitos o ilegales se mueven. Y déjame contarte una anécdota. Cuando esta ola prohibicionista en los años 20 en Estados Unidos alcanzó no solo a la marihuana y a la coca y al opio, sino al alcohol, recuerden, ustedes han visto seguramente películas de esta etapa del prohibicionismo de 1920 a 1931 en Estados Unidos, ¿qué se generó? Se generó un mercado clandestino de alcohol. Las mafias, mafias italianas, mafias irlandesas, que controlaban el alcohol ilegal, se hicieron de mucho dinero, de mucho poder corruptor en Estados Unidos. ¿Y qué creen? Cuando se vuelve a legalizar el alcohol en 1931, de todas estas organizaciones criminales, mafiosas, solo una familia, la familia Seagrams, pudo pasar a la legalidad. Todas las demás se movieron al juego, a la prostitución y a las drogas. Pero solo un grupo de estos controladores del negocio ilegal del alcohol en Estados Unidos en aquella década pudo pasar a convertirse en una empresa que fabricara y vendiera alcohol legalmente. Entonces, apuntas hacia un lugar que me parece muy interesante. Cuando esto se regule en México, ¿qué va a pasar con quienes hoy están en el mercado de manera ilegal? ¿Algunos de ellos pasarán a la parte legal del mercado o se van a quedar en la ilegalidad y van a pasar a otro tipo de mercados ilegales? Creo que esa es una pregunta y una situación que está por verse y que seguramente abre puertas de investigación a personas inquietas como ustedes en los próximos años, muy, muy interesantes. Gracias, doctor, por su respuesta. Y tenemos el chance de una última pregunta y tenemos una manita levantada de nuestro compañero Armando Domínguez. Armando, son tuyos los micrófonos. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta, siguiendo su argumento anterior sobre esto de cómo las personas que ya se dedican tiempo atrás ya se dedicaban a la venta de esta planta, y ahora con la reforma a lo que es el Código Penal, ¿qué tantas repercusiones tendrá que ahora que se reforme este artículo, los artículos que tengan que ver con la prohibición de la marihuana, qué tantos problemas puede traer a que las personas que ahorita se encuentran en la cárcel por los delitos de ¿cómo explicarlo? Por el uso de la marihuana puedan pedir la ley de amnistía, o sea, que puedan salir, pero ¿quién no nos confirma que puedan, como lo dijo mi compañero, que puedan irse a otros mercados ilícitos, como puede ser la coca, todo eso? Entonces, resumiendo mi pregunta, ¿qué
¿qué puede pasar en un futuro con estas personas si el día 30, bueno, pasado mañana, si el día 30 sí se aprueba esto? ¿Qué tanta repercusión tendría a nivel, bueno, de México? ¿Qué tantas repercusiones tendría que estas personas salieran otra vez a las calles, iniciaran otros mercados? Gracias, Armando. Muy buena pregunta. Bueno, de entrada te digo que no se va a aprobar en este periodo. Ya lo pasaron para el siguiente. Entonces, yo espero que hacia noviembre, diciembre, esto se pueda estar aprobando. Mira, la ley prevé, y es también muy polémico, que aquellas personas que están en la cárcel por posesión, se llama posesión simple de cannabis, es decir, porque tenían más de 5 gramos, ¿no? Pero que no cometieron ningún otro delito, puedan en efecto obtener su libertad en plazos muy, muy cortos, casi de manera inmediata. Y esto es importante distinguir porque, en efecto, miren, en México se prohibió la cannabis en 1937. Antes de eso, era legal. Inclusive hay corridos de la Revolución Mexicana que hablan de la marihuana. Era de lo más común que la gente lo usara para fines medicinales, la fumara, etc. Después vino esta ola prohibicionista y se convirtió en delito incluso consumirla. Poco a poco fuimos erradicando el delito de consumir y se quedó el delito de poseerla. Entonces, hay personas que están en la cárcel, casi siempre son personas pobres, que no tuvieron acceso a un buen abogado, y que están en la cárcel, que llevan 2, 3, 5 años, tampoco es que sean sentencias muy largas, pero que en efecto están ahí porque los agarraron con poco más de 5 gramos o con 10 gramos, ¿no? Pero que no cometieron ningún otro delito, y esto es importante distinguirlo de esta imagen que tenemos de digamos, del narcotráfico y de las personas que han matado, que han secuestrado, en fin, que han cometido muchos delitos en torno al mercado de las drogas, y que esos, por supuesto, no tienen por qué salir ni tienen por qué obtener ningún perdón respecto de esos otros delitos. Luego, por ejemplo, la ley prevé que para aquellos campesinos que se han dedicado a la siembra de la amapola o de la cannabis y que el ejército mexicano les ha quemado sus plantíos, les ha rociado, ellos son a los primeros a los que se les va a ofrecer la licencia para volver para poder sembrar cannabis de manera legal y de manera ordenada. De tal manera que sí hay en la ley este intento de resarcir lo que algunos consideran que fueron excesos del prohibicionismo en contra de la gente más pobre, los campesinos, insisto, la gente que la agarraron después de una fiesta con 3 churros en la bolsa y los metieron a la cárcel. O sea, sí hay ese deseo como de hacer un borrón y cuenta nueva. Yo creo que mucha de esa gente, Armando, no necesariamente forma parte del crimen organizado, siendo que muchas de esas personas están ahí, insisto, porque son a lo mejor consumidores y alguien no los pudo defender y los agarraron o les sembraron marihuana, porque eso también sucede. Y entonces creo que ahí debemos como sociedad civil estar muy atentos a que, en efecto, en aras de esto, no se vaya a liberar a gente que sí esté vinculada al crimen organizado y que haya participado en la comisión de otros delitos, o que supongamos que pueda estar vinculada a esas redes criminales. Entonces va a ser muy interesante, en efecto, ver cómo esto no se convierte en un perdón generalizado para personas que, insisto, en aras de controlar ese mercado y de extraerle lo más que se puede, han caído en la comisión de delitos como cobro de derecho del piso, insisto, secuestros, asesinatos, mutilaciones, el baño de sangre que hemos vivido sobre todo los últimos 15 años. Gracias, doctor. Y una última pregunta, y esa la verdad, me gustaría mucho desde que me la respondas, sobre todo por su especialidad, por su formación en cuestión legal. Y pues yo desde mi palestra como profesora en ciencias sociales y humanas, y en clase nosotros abordamos
que nuestra primera organización social, así por excelencia, que es nuestro primer referente a nivel formativo, individual, personal, de socialización, es la familia. En este caso, nuestros alumnos que están participando hoy aquí como espectadores de la verdad de tan atinada conferencia, gracias en verdad por estar con nosotros. ¿Cuál cree usted que sea la responsabilidad de nuestros chicos como población de este rango de edad respecto a la construcción de un tejido social con visiones a una cultura de responsabilidad en lo que respecta al consumo de la marihuana? Si consideramos que la cuestión educativa abarca generaciones y a partir de estos buenos hábitos y buenas prácticas es que se consolida una cultura. Bueno, te respondía Sirene diciendo, es muy importante la educación y la formación, primeramente al seno de las familias y segundo en las escuelas. Y lo que es muy importante es brindar información certera. Estas sustancias, si se consumen antes de la mayoría de edad, sí puede afectar el desarrollo de nuestros cerebros. Digamos, sí puede, digamos, consumir alcohol, tabaco o cualquier otra sustancia psicoactiva antes de que nuestro sistema neurológico se haya desarrollado completamente, está comprobado científicamente que hace daño, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Segundo, también es importante que la gente sepa que no todo consumo es un consumo problemático o adictivo. Hay personas que logran tener una relación con el tabaco de gusto y no desarrollan necesariamente una adicción. No son muchas porque el tabaco es muy, muy adictivo. Y todos tenemos gente que les ha costado un trabajo enorme dejar de fumar o que simplemente no pueden dejar de fumar. Pero también sabemos que hay otros que en efecto... Y también sabemos que no todo el mundo fuma, que no todo el mundo le gusta el cigarro. Lo mismo pasa con el alcohol. Hay problemas que desarrollan una horrible enfermedad que es el alcoholismo y que hace un daño terrible a las familias y a las personas, en fin. Y también es adictivo, el alcohol genera una dependencia. El alcoholismo es una dependencia enfermiza, es un consumo problemático. Pero no todas las personas que consumimos alcohol somos alcohólicos. No todos desarrollamos esa dependencia de la droga. Lo mismo sucede con la cannabis, con la marihuana. No todo mundo desarrolla una dependencia y una enfermedad, digamos, un consumo enfermizo o problemático de cannabis. No todo el que consume cannabis es un drogadicto. Estas etiquetas que socialmente hemos impuesto son dolorosísimas socialmente hablando, porque lamentablemente en nuestra sociedad es menos problema ser medio borracho que ser un drogadicto, ¿no? Y esas etiquetas sociales incluso vulneran los derechos humanos. Entonces, yo lo que creo es que es muy importante que esta información se tenga en el seno de las familias, que en las escuelas se hable del tema y que apelemos primero a la responsabilidad, al autocontrol, ¿no? A que la gente, en ejercicio de su libertad y de sus derechos humanos, decida cómo vivir y cómo hacer de su vida una vida feliz y una vida plena. Y si eso incluye de vez en cuando tomarse unas copas de vino, o de vez en cuando fumar un cigarro, o de vez en cuando fumar marihuana, y esto no le hace daño ni a él mismo, ni le hace daño a ninguna tercera persona, pues hombre, yo creo que está en el ejercicio de su libertad como ser humano, y el Estado no tiene por qué meterse tanto con nuestro cuerpo y con nuestras formas de vida y con lo que nos gusta hacer para divertirnos. Eso es lo que yo te contestaría, Sirene. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber participado con nosotros, por sus respuestas también muy acertadas, y también agradezco a nuestros alumnos que nos están acompañando en esta sesión, en esta conferencia magistral, y en verdad le reiteramos nuestro agradecimiento y sobre todo que contribuya precisamente a la construcción, al reforzamiento de este tejido social, partiendo de la cuestión formativa y educativa. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, Irene. Gracias, Fátima. Gracias a todos los estudiantes. Y, por supuesto, al Congreso por invitarme nuevamente a participar. Con mucho gusto. Hasta luego. Luego. Que esté muy bien. Gracias, gracias, Irene. Detengo gracias. La grabación. Sácalo, güey. Nos vemos. Gracias. Sácalo.